Salvación por fe y tu voluntad de Morris Benden, capítulo 5 en busca del enemigo donde no está. Cerca de la ciudad de Huelva, ubicada en la costa sur de España, se halla la tumba de un súbdito inglés llamado Guillermo Martin. Nunca supo este individuo la importante contribución que hizo en favor de la victoria durante la Segunda Guerra Mundial, Especialmente en Sicilia, porque murió de neumonía en la brumosa Inglaterra antes que tuviera oportunidad de ser enviado al frente de batalla. Los aliados habían hecho un plan para él, obligados por la urgencia de la hora. Mientras se desarrollaba el plan, pusieron a Martin en hielo. Las fuerzas aliadas habían invadido el norte de África y su siguiente paso lógico era avanzar hacia Sicilia una idea que los alemanes ya habían anticipado. Para llegar a las bases del norte de África, los ingleses se enviaban a sus oficiales y las comunicaciones de guerra usando la costa sur de España, que era neutral. Sabiendo que los alemanes estaban al tanto de esto, los aliados decidieron tenderle una trampa, de modo que procedieron con sus planes para el mayor Guillermo Martín. Cierta oscura noche, un submarino subió a la superficie cerca de la costa de España y lanzó el cuerpo de Guillermo Martín al mar. Además, echó al agua un bote salvavidas y un remo. En los bolsillos del muerto se habían colocado documentos secretos que indicaban que la siguiente maniobra aliada consistiría en un ataque a Grecia y Sardeña. Se trataba de un tiro a ciegas. Pero tanto el cuerpo de Guillermo Martín como el bote salvavidas llegaron a la playa. Los espías que el eje mantenía en territorio neutral pronto descubrieron los documentos y presumieron que Guillermo Martín había perecido al caer su avión en el mar. Los documentos pasaron de mano en mano hasta que llegaron a los cuarteles generales de Hitler. Como resultado, los alemanes transfirieron millares de hombres desde Cilicia a Grecia y Cerdeña donde no hubo combate y las fuerzas aliadas invadieron Sicilia he aquí una ilustración del dilema en que se encuentran millares de cristianos cuántos de nosotros estamos peleando donde no hay batalla en capítulos previos hemos presentado la necesidad de permitir que dios obre en nosotros tanto el querer como el hacer pero esta idea hace que algunos protesten con cierta razón tiene que haber algo en la vida cristiana que implique acción, fuerza de voluntad, esfuerzo y disciplina. No me digas que en la vida cristiana no tenemos nada que hacer excepto permitir que Jesús lo haga todo mientras nosotros nos sentamos en una mecedora. Quiero decir que estoy de acuerdo en que la vida cristiana demanda cada onza de fortaleza moral, esfuerzo y disciplina que una persona pueda aplicar donde está la batalla. Necesitamos comprender claramente dónde tiene lugar el combate. En la Biblia se nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo eres llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. ¿Se espera de nosotros que luchemos contra el enemigo o debemos pelear la batalla de la fe? ¿Hay alguna diferencia entre la batalla de la fe y la lucha contra el mal? Imaginémonos que hay dos grupos de personas, el A y el B. Todos los componentes del grupo A participan en la batalla de la fe, procuran conocer a Dios personalmente, usando tiempo para la oración cada día y escudriñando las escrituras con el propósito de comunicarse con Dios. El grupo A procura establecer una relación definida significativa y creciente con Cristo día tras día. Esa es la batalla de la fe. En contraste, todos los miembros del Grupo B se dedican a combatir el mal, procurando vivir una buena vida a través de sus propios esfuerzos, trabajan duro para vencer sus malos hábitos y prácticas. Su atención está fija en el enemigo y luchan con diligencia. Algunos de ellos fracasan y se desaniman. Otros triunfan y se sienten orgullosos. Su lucha está centrada donde la batalla no es. Un momento, dirá alguien, ¿no dice la Biblia resistida al diablo y huirá de vosotros? Sí, lo dice en Santiago 4.7, pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Poniéndonos a luchar contra el mal y el diablo? No, sometiéndonos, peleando la buena batalla de la fe. La batalla de la fe requiere cada gramo de energía, autodisciplina y fuerza de voluntad, hasta la última chispa de esfuerzo humano que podamos reunir. Dios requiere de nosotros que luchemos en esta batalla, pero no espera que nosotros nos pongamos a combatir el pecado. Efesios 6 del 10 al 18 describe la lucha del cristiano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, Estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Notemos las expresiones que Pablo usa para describir la lucha. ¿Se refiere aquí al grupo A o al grupo B? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. El grupo B se levanta de un salto y dice, amén, eso es, aquí hay municiones para nuestro lado, tenemos que ser fuertes y luchar contra el enemigo. Pero esperemos un momento. La frase completa dice, fortalecios en el Señor, y el grupo A inmediatamente proclama: Eso apoya a nuestro lado. Se requiere de nosotros que seamos firmes en Él y en el poder de su fuerza. Continuemos leyendo un poco más. Vestidos de toda la armadura de Dios, el grupo B declara: ¿No ves? Aquí hay un refuerzo para nosotros. Nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de modo que podamos pelear. Pero Pablo a continuación describe la armadura de Dios y dice que consiste en la verdad, la fe, el Espíritu Santo y la justicia. Existe una sola clase de justicia y la encontramos en Cristo. ¿Cuál es la armadura de Dios? Es la armadura espiritual que el grupo a busca, vestidos de toda la armadura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra espíritus malignos en las regiones celestes. Recuerdo haber conocido un ex boxeador que siguió a Cristo. Me dijo, si tan solo pudiéramos hacer que el diablo saliera de su escondite, estaría feliz de lanzarle un derechazo a la mandíbula. ¿Cómo me gustaría dejarlo tendido en el suelo? Pero eso es lo que me frustra en la vida cristiana. No podemos hacer que el diablo salga de su escondite. Ahora bien, si la batalla en la cual estoy empecinado tiene que ver con espíritus, ¿cuál es mi única esperanza de victoria? ¿Pueden la carne y la sangre luchar contra los espíritus? ¿Alguna vez hemos tratado de hacerlo? Es como pelear con nuestra sombra. No hay manera de ganar. Si el conflicto es contra espíritus, entonces lo único que puedo hacer es obtener la ayuda de otro espíritu para que luche en lugar mío. Recordad que únicamente Dios puede ganarle un argumento a Satanás. Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1083. La Biblia dice que Dios es espíritu, Juan 4:24, que los ángeles son espíritus ministradores, Hebreos 1:14, y hablamos mucho acerca del Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué consiste mi desafío? En particular en la batalla de la fe en el esfuerzo por conocer personalmente a Dios y permitirle encargarse de ganar mis batallas. Dios me invita a pelear la buena batalla de la fe, no el combate contra el pecado. Y sin embargo, pareciera que tanto entre los jóvenes como entre los ancianos existiera una fuerte tendencia a pensar que la vida cristiana consiste precisamente en luchar contra el pecado. El combate contra el pecado no es el lugar donde se pelea la verdadera batalla aunque nos parezca haber tenido éxito en nuestros esfuerzos, porque la única manera como podemos lograr victorias en ella es en lo externo, en lo aparente, y eso no significa nada a la vista de Dios. Desde luego, causa buena impresión en las cortes, sirve en nuestras relaciones con los semáforos y la policía caminera, y nos mantiene fuera de la prisión, pero no cuenta en nuestro cristianismo o en nuestra salvación. Como vemos, los integrantes de grupo B son buenos moralistas. Intencionalmente nunca harían nada que le causara daño a otra persona, pero son buenos y morales en su propia fortaleza, por medio de su propia autodisciplina. Por fuera son cristianos, pero no confían en Dios para obtener poder y fortaleza. En contraste, los integrantes del grupo A saben que la autodisciplina aplicada para dominar exteriormente el mundo material no es donde se pelea la verdadera batalla. La diferencia entre el combate contra el pecado y la batalla de la fe constituye una de las mayores verdades que debe aprender el cristiano desanimado. La persona que ha descubierto este secreto y ha experimentado la batalla de la fe y las recompensas que provienen de conocer a Dios, es la que siente deseo de proclamar su descubrimiento en alta voz y a todo el mundo. Elena de White dice que no debemos concentrarnos en la lucha contra el pecado, porque no es suficiente un mero cambio externo para ponernos en armonía con Dios. Hay muchos que tratan de reformarse corrigiendo este o aquel mal hábito y esperan llegar a ser cristianos de esta manera, pero ellos están comenzando en un lugar erróneo. Nuestra primera obra tiene que ver con el corazón. Palabras de vida del Gran Maestro, página 69. Quisiera recordarle al lector otro pasaje que he citado en un capítulo anterior, pero que deseo repetir aquí. Hay quienes profesan servir a Dios a la vez que confían en sus propios esfuerzos para obedecer su ley, desarrollar un carácter recto y asegurarse la salvación. Sus corazones no son movidos por algún sentimiento profundo del amor de Cristo, sino que procuran cumplir los deberes de la vida cristiana como algo que Dios les exige para ganar el cielo. Una religión tal no tiene valor alguno. El camino a Cristo, páginas 44 y 45. ¿No se me puede adjudicar entonces ni siquiera una pequeña parte del crédito? No. Entonces, ¿en qué dirección debo usar mi voluntad y mi fuerza de voluntad? ¿Hacia el cumplimiento de los reglamentos, regulaciones y leyes de la salvación? ¿Hacia el combate contra el pecado? No. Mi lucha se concentra en el esfuerzo por mantener una relación y dependencia constante de Dios, en un plano estrictamente individual. Elena de White también declara que el pecador solo puede encontrar esperanza y justicia en Dios, y ningún ser humano sigue siendo justo si deja de tener fe en Dios y de mantener una conexión vital con Él. Testimonios para los ministros, página 367. Si es así, las armas que Pablo describe en Efesios son las que necesitamos, porque nos permiten pelear la batalla en el lugar correcto. Notemos a continuación tres diferentes puntos de vista relativos a la vida cristiana. Primero, encontramos a la persona que acepta el plan de Dios, o por lo menos así lo cree, pero que se lanza a la lucha contra el pecado como base de su experiencia cristiana. Segundo, encontramos a un cristiano que comienza a darse cuenta de que la relación con Cristo es un factor importante. Busca a Dios mientras por otro lado continúa procurando luchar contra el enemigo. Su experiencia es mezclada, un estado de transición por el cual pasamos la mayoría de nosotros. El tercer punto de vista es el verdadero plan de Dios, un concepto que debiéramos comprender en teoría, aún sin haber experimentado su aplicación práctica, que consiste en pelear la batalla de la fe con toda nuestra fuerza de voluntad. A medida que aprendemos a concentrar nuestros esfuerzos en hacer que crezca nuestra relación espiritual, Dios se encarga de la batalla contra el enemigo. Dios lucha por nosotros. Pero este segundo ejemplo es un problema común. Dios ha prometido pelear nuestras batallas, pero no siempre parecemos creerle. La mayor batalla que tenemos que luchar es aceptar en nuestra propia mente que Dios es capaz de cumplir sus promesas. En el libro Captains of the Host, o Capitanes de la Hueste, Arturo Spalding analiza algunos de los problemas de experiencia cristiana. A manera de culminación, dice: Mucho más sutil es la convicción que hace presa en las mentes de la mayoría de los cristianos profesos, que el hombre debe luchar por ser bueno y hacer el bien, y cuando ha hecho todo lo que puede, Cristo vendrá en su ayuda y le ayudará a lograr lo demás. En este confuso credo de salvación en parte por obras y en parte con poder auxiliar, muchos ponen hoy su confianza. Página 601. Elena de White describe el mismo problema en que caen algunos. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. No hay victorias en esta clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano, sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Mensajes Selectos, tomo 1, página 415. Cada uno deberá librar una violenta lucha para dominar el pecado en su propio corazón. A veces será una obra muy penosa y desanimadora porque al ver las deformidades de nuestro carácter, fijamos nuestros ojos en ellas, en vez de mirar a Jesús y vestirnos con el manto de su justicia. Todos los que entren a la ciudad de Dios por las puertas de perlas entrarán allí en calidad de conquistadores, y su mayor conquista habrá sido la conquista del yo, no de las cosas materiales. Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, Páginas 181 y 183. En otro lugar, dice el espíritu de profecía, que no debemos mirarnos a nosotros mismos. Mientras más nos fijamos en nuestras propias imperfecciones, menos fortaleza tendremos para vencerlas. Ribión Herald, del 14 de enero de 1890. El plan de Dios para mí no requiere que divida mi tiempo entre el conflicto con el pecado y la batalla de la fe. Todos mis esfuerzos deben estar dirigidos a ganar la batalla de la fe. Es allí donde realmente se libra el combate, y la obtención de la victoria requerirá hasta la última chispa de energía y autodisciplina que yo pueda producir. Si soy débil, Dios caminará la segunda milla para encontrarse conmigo, entonces combatirá por mí en mi lucha contra el enemigo. Por ejemplo, supongamos que quiero volar a Hawái me dirijo a una playa occidental del continente, y allí, corriendo tan rápido como puedo, agito fuertemente mis brazos, tratando de elevarme para dirigirme a Waikiki. Aunque pase todo el día haciendo eso, nunca podré levantarme del suelo. De hecho, cuando termino de esforzarme por volar sin ayuda, estaré tan cansado que quizá no tenga fuerza ni para llegar al aeropuerto. Sin embargo, si elijo no hacer algo que me es imposible, pero en cambio decido hacer algo que sí puedo lograr, es decir, ponerme en manos de un piloto en un avión cuyo destino es Hawái, será razonable confiar en que llegaré a mi destino. Una vez que yo hago esa elección, el avión y el piloto harán el resto por mí. El hombre no puede salvarse a sí mismo, sino que el Hijo de Dios peleará sus conflictos en su lugar y lo colocará en terreno ventajoso. Impartiéndole sus atributos divinos. en Herald, 8 de febrero de 1898. Si traducimos esto a términos de la vida real, ¿qué está Dios tratando de decirnos? Sencillamente, que si escogemos pelear la batalla de la fe con toda nuestra fuerza de voluntad, debidamente dirigida a la verdadera fuente de poder de nuestras vidas, lograremos la victoria. Véase Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 513. Si concentramos toda nuestra fuerza de voluntad en el empeño de conocer personalmente a Jesús y permitirle que viva su vida en nosotros, entonces triunfaremos. Usamos nuestra autodisciplina para escoger mantener una relación personal y cotidiana con Dios. Más allá de eso, solo podemos dejarle a él nuestras batallas contra nuestros pecados y nuestros problemas. Para los seres humanos, esta es una de las ideas más difíciles de aceptar, probablemente debido al orgullo y autosuficiencia naturales del corazón humano. Acariciamos el pensamiento de que si nos esforzamos más, lograremos más. Mucha gente ha recibido la impresión de que Elena de White se preocupaba primordialmente de la lucha contra el pecado, pero la única razón de existir de sus numerosos volúmenes es advertirnos que el enemigo se acerca y hacernos caer de rodillas para pelear la batalla de la fe. Nunca olvidemos esto. Dios reprende a su pueblo por sus pecados, con el fin de humillarlos y llevarlos a buscar su rostro. Rivión Herald, 25 de febrero de 1902. A la descripción que hace Pablo de la guerra cristiana en Efesios, podemos asociar cierta batalla del Antiguo Testamento. Que aparece en segunda de Crónicas, capítulo 20, la cual ofrece ciertos aspectos jocosos e interesantes. Los moabitas y amonitas invadieron Judá para pelear contra el pueblo de Dios. El rey de Judá en ese tiempo era Josafat, un buen rey. De hecho, estaba tan ocupado tratando de ser un buen gobernante que su hijo Joram fue malo. El rey Josafat recibió las noticias: viene el enemigo. ¿Qué hizo entonces? ¿Llamar a los milicianos? ¿Declarar un estado de emergencia? ¿Mandar que afilaran las lanzas y espadas? ¿Salir a practicar tiro al blanco con sus arcos y flechas? ¿Prepararse para una confrontación armada con el enemigo? No. Josafat sabía que la verdadera batalla no se libraría en los campos de Judá. En cambio, supo cómo pelear en el verdadero lugar del conflicto. Notemos lo que hizo. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Versículos 3 y 4. Tuvieron una reunión de oración. ¿No parece esta una forma poco razonable de defenderse de un ataque? Pero eso fue lo que hicieron. Es interesante leer su oración. A menudo nuestras plegarias constituyen un insulto a Dios. Llegamos apresurados a su presencia llenos de requerimientos. Señor, necesito esto, necesito lo otro, tengo un problema con esto y un problema con lo otro. Haz esto por mí, dame esto y dame lo otro. Pero en esta ocasión... Israel no oró así. Se arrodillaron y dijeron, Señor, tú eres el que lo controla todo. Tú eres el gran Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En tus manos está todo el poder. Usaron tiempo para darle a Dios alabanza, honra y gloria. Y al final de su oración dijeron, Ahora, Señor, tenemos un problema. El enemigo viene. No podemos oponernos contra sus fuerzas, pero venimos a ti en busca de ayuda. ¿Qué clase de lucha era esa? ¿El combate contra el pecado? No, era la batalla de la fe. Allí volvemos nuestros ojos. Versículo 12. ¿No tenía el pueblo de Dios siquiera algo de poder? ¿No podrían ellos haber derrotado siquiera a algunos enemigos? Por cierto que sí, podrían haber hecho algo, pero Josafat sabía que ese no era el plan de Dios. El Señor nunca se proponía que ellos salieran a pelear contra el enemigo. Él había prometido combatir por ellos. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. De Deuteronomio 3.22 Cuando estaban orando y decían: A ti volvemos nuestros ojos, de pronto un hombre se levantó en medio de la congregación. No era como el endemoniado que interrumpió los servicios de la iglesia de Capernaum. Jajasiel no era ni un fanático ni un fanfarrón. Evidentemente era un hombre en el cual descansaba el Espíritu de Dios, puesto que comenzó a profetizar. Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis, Adelante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Segunda de Crónicas 20, del 15 al 17. Nuevamente, como sucede con la descripción que hace Pablo en Efesios, Sería posible tanto para los que procuran luchar contra el pecado, el grupo B, y los que pelean la batalla de la fe, el grupo A, decir que el mensaje apoya a su propio lado. No temáis ni os amed amedrentéis, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Parece apoyar el grupo A, ¿no es verdad? Mañana descenderéis contra ellos. Muy bien, dice el grupo B. Está claro, hay que añadir el esfuerzo humano al poder de Dios. ¿Pero a qué debían salir las huestes de Judá? No habrá para que peleéis en este caso, paraos, estad quietos. Efesios 6.11 declara, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Estad quietos y ved la salvación de Jehová. El rey Josafat no estaba acostumbrado a pelear batallas de esta forma, de modo que procuró encontrar una forma de cumplir la hazaña de estarse quieto para mirar la salvación del Señor. Finalmente tuvo una idea feliz. Enviaría el coro a encontrarse con el enemigo. Ahora bien, esta idea no parece muy buena. En primer lugar, no estoy seguro de que los miembros del coro estuviesen completamente de acuerdo con ese plan. Y en segundo lugar, el hecho de mandar el coro a encontrarse con el enemigo haría que éste se enojara mucho. Les parecería tan grave el insulto que se empecinarían en barrer al pueblo de Dios de la faz de la tierra, empezando con el coro. Pero ese era el plan, y aparentemente el coro estuvo de acuerdo. Imaginemos la escena que sucedió al día siguiente, todo el pueblo saliendo de la ciudad, y los miembros del coro con sus túnicas encabezando la procesión y cantando. Y ni siquiera cantaban cantos guerreros, sino una doxología. Glorificada a Jehová porque su misericordia es para siempre. Versículo 21. Al salir el coro, seguido de los guerreros, ¿qué sucedió? Es fácil imaginar la reacción del enemigo cuando al rodear un monte allí en el desierto, escuchan los cánticos de alabanza, se ponen furiosos y gritan, apresurémonos a llegar allá y terminaremos con ellos en poco rato. Mientras tanto, Puedo ver en el coro a un hombre que bajo la túnica ha traído su arco y flechas. Es uno de los últimos. Ahora quiero que recordemos que esta extraña batalla requería que los guerreros se abstuvieran de atacar al enemigo. De hecho, no debían ni siquiera pelear con él. Quisiera sugerir aquí que mucha gente, tanto jóvenes como ancianos, han descubierto cuán trágica es la trampa que el enemigo ha preparado para nosotros la cual consiste en derrotarnos al dirigir nuestra atención hacia Él y hacia nuestras reacciones ante su presencia. Eso es lo que lleva a la derrota, pero aquí, en el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo de la forma en que Dios nos da la victoria, haciéndonos mantener nuestros ojos fijos en Él. Volvamos al hombre de la última fila. Ve que el enemigo viene rodeando la montaña, acercándose más y más, y en su mente comienza a razonar así: Si apunto una flecha sobre el hombro del primer bajo que está delante de mí, puedo terminar con uno de los moabitas y entonces creo que puedo matar a otro antes que todos lleguen acá. Es la misma tentación que nosotros debemos enfrentar hoy, la cual consiste en pelear en el lugar equivocado, donde no está la batalla en hacer algo por nosotros mismos. En cambio, ¿qué sucedió? Evidentemente logró mantener su arco y sus flechas debajo de su túnica coral, y cuando empezaron a cantar alabanzas a Dios, el Señor envió emboscadas contra Amón y Moab. Los edomitas de pronto hicieron un inesperado movimiento de flanqueo. Los amonitas, los moabitas y las tropas de Edom se encontraron envueltos en una batalla antes de que pudieran siquiera acercarse al pueblo de Dios. Continuaron peleando hasta que se confundieron completamente. Pronto los amonitas y los moabitas se lanzaron unos contra otros en vez de luchar contra los de Edom, y la confusión y el conflicto continuaron. Hasta que finalmente cuando las huestes de Judá llegaron al lugar y contemplaron el campo de batalla, he aquí yacían ya ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Versículo 24. ¿Qué lección debemos obtener de este relato? Simplemente que debemos depender únicamente de Cristo para nuestra salvación del enemigo. Quisiera que fuera posible para mí cambiarme inmediatamente del grupo B, los que dependen de sí mismos en la lucha contra el enemigo, al grupo A, los que dependen de Dios para pelear la batalla de la fe, sin tener que pasar en mi vida por una experiencia mezclada. He descubierto que es común para mí cambiarme del grupo A al grupo B varias veces aún en un mismo día. Y lo que más necesito es crecer en mi relación con Cristo hasta el punto en que le permita a Él hacerlo todo en vez de mezclarme en la batalla y procurar ganar una parte de ella por mí mismo. Cierto antiguo himnario tenía un canto que ya no se canta. Cierto día me senté al piano y descubrí por qué. Tenía una melodía miserable, pero las palabras son tremendas. Describe el proceso de pasar del grupo B al grupo A. Cuando una persona comienza a volverse a Dios antes de la conversión, depende de sí misma. Todo del yo y nada de ti. Entonces encuentra a Cristo y dice, algo de yo y algo de ti. Pero a medida que continúa creciendo en su experiencia cristiana, en su relación personal con Dios, canta, menos de mí y más de ti. Y finalmente concluye diciendo, nada de mí y todo de ti. Eso es lo que necesito en mi propia vida. Una de mis mayores tentaciones en mi calidad de pastor es que al mirar a mi alrededor y ver los tremendos desafíos, me siento impulsado a enfrentarlos con mis propias fuerzas. La única razón para reconocer el formidable desafío de la iglesia y la comunidad no es para que procuremos desarrollar alguna hábil maniobra o excitante entretenimiento para atraer a las multitudes. Su fin es hacernos caer de rodillas orando por un triunfo espiritual en nuestra comunidad y en todo el mundo. Dios nos libre de echar mano de artificios humanos para hacer su obra. De modo que, donde quiera se libre la batalla, ya sea que se trate de un combate contra el enemigo y el pecado o de terminar la obra de Dios en este mundo, el verdadero desafío no consiste en crear más artimañas novedosas ni técnicas o métodos humanistas. El desafío de hoy consiste en postrarnos para vivir como lo expresa la plegaria de Josafat. A ti volvemos nuestros ojos.